Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y hoy les traigo un cuento de don Esteban Rey, mejor conocido en el mundo sajón como Stephen King, y es uno de los que me identifican. Se llama Hay tigres y dice así. Charles necesitaba desesperadamente ir al lavabo. Era inútil engañarse pensando que podía esperarse al recreo. Su vejiga protestaba desesperadamente y Miss Beard la había descubierto retorciéndose. Estaba claro que Miss Beard quería destruirle. No permitiría que los niños fueran al sótano. El sótano, explicó Miss Beard, era donde se encontraban las calderas de calefacción, y las señoras y los señores bien educados jamás iban allí, porque los sótanos eran lugares decrépitos y llenos de hollín. Los jóvenes y las señoritas, repitió, no bajan al sótano. Van al cuarto de baño, dijo. Charles volvió a retorcerse. Miss Beard le miró. ¡Charles!, dijo mientras señalaba a Bolivia con el puntero. ¿No necesitas ir al baño? Katie Scott tenía el pupitre delante de él y rió cubriéndose prudentemente la boca con la mano. ¡Di algo, Charles!, insistió Miss Beard. ¿Necesitas? Dirá orinar. Siempre dice orinar. Sí, Miss Beard. ¿Sí qué? Que tengo que ir al baño. Miss Beard sonrió. Muy bien, Charles. Puedes ir al baño. A orinar. ¿Es eso lo que necesitas hacer? ¿Orinar? Charles bajó la cabeza abrumado. Muy bien, Charles. Ve y orina. Y la próxima vez, por favor, no esperes a que te lo pregunte. Risitas sofocadas. Miss Beard golpeó en la mesa con su puntero. Charles recorrió el pasillo hasta la puerta, con 30 pares de ojos clavados en su espalda. Cada uno de esos niños, incluida Katie Scott, sabían que iba al baño, a orinar. La puerta estaba a una distancia tan larga como un campo de fútbol. Miss Beard no siguió con la clase, sino que aguardó silencio hasta que él hubo abierto la puerta, pasado al vestíbulo milagrosamente vacío, y vuelto a cerrarla. Anduvo hacia el baño de los chicos, arrastrando los dedos a lo largo de la fresca tira de mosaicos de la pared, dejándolos tamborilear sobre el tablón de anuncios, con los boletines pegados con chinchetas y resbalar sobre la superficie roja de la caja de la alarma contra incendios. Miss Beard disfrutaba haciéndolo ruborizarse, delante de Katie Scott, que nunca necesitaba ir al sótano, ¿hay derecho? Y de todos los demás. P-E-R-R-A, pensó. Lo deletreó porque el año pasado había decidido que, si lo deletreaba, Dios no lo consideraba pecado. Entró en el baño de los chicos. Dentro estaba muy fresco, con un leve y no desagradable olor a cloro. El baño estaba construido como una L, la pata corta con una hilera de pequeños espejos cuadrados sobre palanganas de porcelana y un rollo de toallas de papel, y la pata más larga con dos urinarios y tres cubículos con sus tazas. Charles enfiló la esquina después de contemplar, aburrido, su rostro delgado y pálido en uno de los espejos. El tigre estaba echado al fondo, exactamente debajo del ventanuco blanco. Era un gran tigre, con rayas y manchas oscuras en su piel. Levantó la cabeza vivamente para mirar a Charles y sus ojos verdes se estrecharon. Una especie de gruñido, suave como un ronroneo, escapó de su boca. Los ágiles muslos se flexionaron y el tigre se levantó. Agitó la cola y golpeó contra los lados de porcelana del último urinario. Charles salió precipitadamente por donde había entrado. La puerta pareció tardar años en cerrarse neumáticamente tras él, pero cuando lo hizo, se sintió a salvo. No recordaba haber leído u oído que los tigres supieran abrir puertas. Charles se secó la nariz con el dorso de la mano. Su corazón palpitaba desbocadamente. Seguía necesitando ir al sótano, más que nunca. Se revolvió y apretó la mano contra el vientre. Tenía que ir al sótano. Si pudiera tener la seguridad de que no se acercaría a nadie, podría entrar en el de las niñas. Estaba del otro lado del vestíbulo. Charles lo miró anhelante, sabiendo que no se atrevería ni en un millón de años. ¿Y si llegaba Katie Scott? ¡Oh, horror de los horrores! ¿Y si la que llegaba era Miss Beard? Quizá el tigre habían sido imaginaciones suyas. Abrió la puerta lo suficiente para mirar por el resquicio. El tigre le miró a su vez desde el ángulo de la L, con los ojos de un verde resplandeciente. Una mano rodeó su cuello. Charles lanzó un grito sofocado y sintió que el corazón y el estómago se le anudaban en la garganta.
Por un momento tuvo la terrible sensación de que iba a orinarse encima. Era Kenny Griffin, sonriendo burlonamente. «Me ha mandado Miss Beard porque llevas años sin volver. ¡Prepárate!» «Sí, pero aún no he podido entrar al baño», dijo Charles medio muerto del susto que le había dado Kenny. «¡Estás estreñido!», exclamó Kenny alegremente. «¡Espera que se lo cuente a Katie!» «¡No, no se te ocurra!», dijo Charles. «Además, no lo estoy. Es que ahí dentro hay un tigre». «¿Y qué está haciendo?», preguntó Kenny. «¿Pis?» «No lo sé», murmuró Charles mirando a la pared. «Yo solo quiero que se vaya». Y se echó a llorar. «¡Eh!», dijo Kenny desconcertado. «¿Qué te ocurre?» «Tengo que ir al lavabo, pero no puedo entrar ahí. Miss Beard dirá que...» «¡Vamos!», insistió Kenny cogiéndole del brazo con una mano y empujándolo con la otra hacia la puerta. «¡Te lo estás inventando!» Estuvieron dentro antes de que Charles, aterrorizado, pudiera zafarse y retroceder. «¡Un tigre!», se burló Kenny. «Chico, Miss Beard te matará». Kenny empezó a avanzar junto a las palanganas. «¡Gatito, gatito, gatito! ¡No lo hagas!», chilló Charles. Kenny desapareció otra vez la esquina. «¡Gatito, gatito, Charles salió disparado por la puerta y se apoyó contra la pared, esperando, cubriéndose la boca con las dos manos y los ojos cerrados con fuerza. No se oyó ningún grito. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, paralizado, con la vejiga a punto de reventar. Contemplaba la puerta del lavabo de chicos, pero no le decía nada. Era solo una puerta. No iría. No podría. Pero al final entró. Las palanganas y los espejos seguían ordenados, y el vago olor a cloro persistía, pero ahora parecía que había otro olor por debajo de aquel. Un olor vagamente desagradable, como de cobre. Con gemidos de impaciencia, pero silenciosos, se acercó al ángulo de la L y miró. El tigre estaba echado en el suelo, lamiendo sus patas con una enorme lengua rosa. Miró a Charles con indiferencia. En una de sus garras había un trozo de camisa. Pero la necesidad era ya pura agonía, y no podía esperar un segundo más. Tenía que orinar. Se acercó de puntillas a la palangana más cerca de la puerta. Miss Beard entró como un vendaval cuando él se abrochaba los pantalones. «¡Vaya niño repugnante!», le increpó. Charles, asustado, no dejaba de mirar la esquina. «Lo siento, Miss Beard. El tigre. Voy a limpiar la palangana. Lo haré con jabón. Le aseguro que lo haré». «¿Dónde está Kenneth?», preguntó Miss Beard con calma. «No lo sé». Y era verdad. «¿Está allá adentro?». «¡No!», gritó Charles. Miss Beard se acercó a la esquina. «¡Kenneth, ven aquí ahora mismo!». «¡Miss Beard!». Pero ella ya había desaparecido tras la esquina. Iba dispuesta a atacar, pensó Charles. Pero iba a descubrir lo que era un ataque de verdad. Volvió a salir por la puerta, bebió agua en la fuente de la entrada, miró la bandera norteamericana colgada sobre la entrada del gimnasio, miró el tablón de anuncios. El osito Smokey avisaba: «¡Gritad, pero no contaminéis!». «Buen amigo», aconsejaba: «no os vayáis con los desconocidos». Charles lo leyó todo dos veces. Después volvió a la clase. Recorrió el pasillo hasta su sitio con la mirada en el suelo y se deslizó en su asiento. Eran las 11:15. Sacó el libro Caminos a todas partes y se puso a leer la lección. Bill en el rodeo. Y ya. Pero no hace falta más. Me identifico mucho porque eso me suena tanto a mi escuela primaria. ¿No les parece a ustedes que todas se parecen un poco? Bueno, en mi caso es una de las razones por las que este cuento de King me encanta. Espero que ustedes lo pasen muy bien por la vida y que nunca se encuentren en un cuarto de baño vacío con un tigre al fondo. Denle like, compartan, comenten y nada, pues que sepáis que os quiero mucho a todos. ¡Mua! Y el día de hoy les traigo un relato de nuevo de Don Stephen King, de Esteban Reyes. ¿Esteban Rey? Ay, ya regué, corte. Ni el chiste me sale bien. Va, dejándolos tamborilear sobre el tablón de anuncios con los boletines. Corte. Charles enfinó la esquina. ¿Enfinó? ¿Qué significa eso? Corte. Charles salió precipitadamente por donde había entrado. La puerta pareció tardar años en cerrarse. Neumáticamente. Tras él. Así no es. Corte.